Nosotros en la clase le llamamos lo que se llama el six pack. Un día pronto se los pregunten en el examen, es muy probable. Entonces, ¿cuál es el six pack? Ya, si quieren, si están viendo la pantalla, está el six pack. Bueno, el anemómetro, el de la velocidad. Y una vez vamos a utilizar velocidades. Diga cómo funciona acá en este momento. Bueno, ahora ya, eso sí ya fue otro level. Pero más que todo, o sea, yo explico por encima, pero es que ya ¿cómo funcionan? No, no, pero digamos, habla de cuáles son los que usan el tubo pito, no, por eso, la toma estática. El six pack utiliza el tubo pito. Ajá, todo el six pack, o sea, todos los instrumentos tienen que ver el tubo pito. En el caso que usted el tubo pito, no sé, lo tenga tapado, es que por niebla o algo, si usted lo tapa por niebla o lluvia y no lo destapa al momento de volar, pues sale una indicación de error y lo más probable es que te vas a estrellar. Porque todo te lo va a armar. Todas las indicaciones. ¿El instrumento funciona con el tópito? Todo negativo. El anemómetro. Yo sé que funciona el anemómetro, el altímetro. El altímetro sí, el indicador de actitud. El altímetro no, dirección. El altímetro es con la toma estática. No, el altímetro. Señores, el único también funciona con eso. El único instrumento que funciona con presión dinámica por medio del tubo pito es el anemómetro. Sí. El BSI altímetro funciona con presión estática. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo? No, eso es con los. En las alas, por ejemplo, si usted ve una sí, un tubito. No. Una cosa es el tubito que va por debajo y a los lados. Y otra cosa es una alita que usted... Que es la toma estática. Bueno. Por eso, el único que sirve con pitop es el anemómetro. De altímetro y variómetro es con toma estática. O sea, el resto es con toma estática. El único que tiene todo pitop, o sea, yo lo entendí. Si todo es con toma estática, menos el anemómetro. El anemómetro se utiliza el tubo pitop. Sí. Así queda, ¿no? Entonces, bueno, listo. Entonces, a ver, pero entonces la toma estática, ¿qué se refiere con toma estática? Toma estática. Y busca un ejemplo, busca una foto ahí de ese. Búscate toma estática, un Cessna 172. Y la foto de un tubo pito también. Sí, es un tubito ahí todo raro que sale. Bueno. Pues el tubito sí, todos, yo creo que todos sabemos cuál es. Y la toma estática es como... Espérate, mira. Es como una compuerta que... Como una puertica, ¿no es? Ah, es como una alita no, que sale ahí. Es una alita. Eso es como un profesor. Eso es como un profesor de matemática. Que usted dice que sabe multiplicar y te pone 5 por 5. Entonces, ¿qué es de los dos? Es el claro ejemplo. El sistema de pito, de impacto, que es la memoria y toma estática. Son que manejan el otro cosa. Los otros instrumentos funcionan con giroscopios y el coordinador de giro lateral. Ah, claro, sí, girador escópico, sí, tiene toda la razón. Entonces aquí funciona algo, la toma estática es un puerto circular al lado del fuselaje de la aeronave. Ah, ¿no? Sí, es la que ustedes están diciendo de la letica, es el stall indicator. ¿Stall indicator? ¿Indicador de pérdida? Esa es la letica, porque eso se levanta cuando el avión deja de pasar, el fluido del aire deja del ala. Sí, sí. Eso se va a levantar, entonces ahí es donde te manda el pito. Acá sí, la toma estática es como un circulito, ya me di cuenta cuál es, como con un puntico en el centro. Exacto, entonces es presión estática. A medida que ascendemos, pues, va a indicar tanto el BSI como el altímetro en ascenso, porque la presión va a aumentar, ¿no? Con la suya. Hola, bueno. Eso ya va en términos ya mucho más técnicos, ¿no? Obviamente. No, pero igual ahí está. Pero sí, en el examen usted le pueden decir, bueno, cómo funcionan los instrumentos. Y bueno, usted le dicen más o menos lo que está diciendo Harold y ya. Pero a mí no me preguntaron. No, a mí no de instrumentos no me preguntaron. Entonces, venga, Capi, Harold, una pregunta. Rumbo. Cuéntame. De casualidad, ¿usted no fue el que hizo los videos de Iba a Colombia en YouTube? No, está en el staff. Y parte de la voz re igualita. Mira que le capijaron, está haciendo la prima antes. Con razón. Bueno, pues entonces ya supimos cómo funciona más o menos, ¿no? Entonces, con toma estática, lo que es el altímetro, el barómetro y también el anemómetro. Dice que el anemómetro también funciona con toma estática. Y también el con el tópico, en este caso el anemómetro. Altímetro y anemómetro. Apunten pues eso. Apunten anemómetro pues, con presión dinámica y es ahí altímetro con presión estática. Bueno, vamos a ver el anemómetro.
Claro, vamos a decir en la geometría, sí, bien. Y vamos a ver unas de velocidades. Las velocidades que yo conozco, pues, pero velocidades, no, las diferentes velocidades que yo conozco son estas. Todas menos las seas. Ah. Entonces, esas son las cuatro velocidades. ¿Cómo le llamaría eso, Jaro? ¿Las cuatro tipos de velocidades o cómo se le llamaría? Sí, pero Ah, eso le fallé. eso es velocidad relativa, o sea, explica las velocidades del anemómetro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, para que entiendan de dónde viene eso. Bueno, la E todavía no me la sé, es como a una velocidad nueva en verdad que ha salido. Esa nunca, no sé si Jaro la ha visto. Jaro, ¿la has visto? ¿Cuál? La EAS. La EAS, Es que la ¿qué es acabo eso? de ver. Yo nunca la había escuchado. Negativo, TAS, IAS, ¿qué es eso? No, pues sí. O sea, la TAS es la True Air Speed, la velocidad con respecto al aire. La verdadera, o sea, la velocidad verdadera con respecto al aire. Otra vez desconectaste. Primero que todo, ahora el programa del Cisco. Sí, no me ¿Cuál entraba? disco? ¿Por dónde está Por donde está grabando? compartiendo pantalla, papi. ¿Qué Milton está malo con el Sí. internet? No, es usted. Ah. Está Qué bueno. mucho loco, pues. Entonces, esa fórmula de la TAS por debajo de los 401 es muy ¿Qué es eso? sencilla. Es la velocidad indicada, la que nos da el anemómetro. Más el nivel de vuelo. Dios. Aquí también, si quieren, tengo un ejemplo. ¿Cómo es? A ¿Cómo ver, es? la tasa, el IAS más el nivel de vuelo dividido B. Entonces, claro, el nivel de vuelo se coloca en los tres primeros ciclos, digamos 14.000 pesos, ahí como es el ejemplo 140 y 2. Entonces, la data sería de 340. Y esta es la Ah, fórmula más listo. difícil. Esta es la fórmula que es para digamos que IAS superiores a, o sea, inferiores o superiores a 2409. Días más el porcentaje. Esta TAS, esta fórmula de la TAS sería para velocidades por encima de 2409. Digamos que nos debe enviar más 393 para dejar la TAS, aplicaría esta segunda fórmula. Okay, pero vamos a ver por debajo de los cuatro cinco. ¡Ah! No, mentira, Ajá. no, mentira. Es al Vamos a ver. revés. Ah, pues me equivoqué. Es al revés. O sea, la primerita es por encima de los 409 y por debajo es la que acaba de mandar. Igual ahí está, ahí está. Ahí está especificada. La primera es para IAS por encima de 240 y la segunda es para IAS por debajo de 240. Esto se saca para la fórmula, obviamente, cuando se está haciendo, preparando, pretendo el vuelo, que se saca esas velocidades. Y eso lo piden. A veces te la pueden preguntar. Pero ¿Y no, cómo le preguntaría? no. Y tú como que colaste tu TAS. Entonces, ah, bueno, okay. Que como mi TAS es pues por debajo de 240, entonces utilicé la fórmula de que la velocidad indicada más 1.5% de la indicada por altitud. Y ya. Y que te dio tal, y ya. Y te voy a dar un ejemplo también. Otro ejemplo. Entonces, hay como dos tipos de TAS, ¿no? La que calcula por encima de 240 nuevos indicados y la que es por debajo de 240 indicados. Entonces, es para hacer los cálculos de velocidades, es muy importante tener esto a la mano.
Y yo tengo una herramienta que conseguí por acá en internet, que es el Task Calculator. Digamos que usted no quiere hacer la fórmula, usted puede hacerlo por aquí. Digamos que si usted está ascendiendo de 3.765 pies a 10.000 pies, digamos de Cali, que salen de Cali, que la altura de Cali es 3.765 pies, y va para 10.500, pues suma esas dos alturas y pues la divide entre dos y la coloca en velocidad indicada, como para tener el promedio de la altitud que va a llevar. El altímetro del aeropuerto donde sale y la temperatura. Y la velocidad indicada. Y aquí te lo puedo Calma, calcular. espere. A ver, en el indicator de altitud, ¿usted qué es lo que coloca? La altitud media. Sea, si yo voy de 10.000, pero estoy a 3.765 pies, que es lo que digamos que es Cali. Entonces, resta 10.000, a 10.000 resta 3.165 pies, digamos que más de 1.835. Esto lo coloca ahí, como una velocidad, o sea, como una altitud media en la que va a llevar en ascenso, para que él te pueda dar más o menos una velocidad, bueno. Sí. ¿Cómo Pues vas? para no complicarlo más, es mejor que lo haga con la fórmula, aunque esta herramienta es muy buena. Si la quieren utilizar, pues es muy buena, aunque yo por lo general la hago manualcita, manopla. Pues si utilizar esta es buena. Espera, sí. Ay, listo. Bueno, sigamos con instrumentos. ¿Listo ya? Ya la guardé. ¿Qué Sí, hacen? dale. Sí. Harold. Cuéntame. ¿Le explicamos velocidades o seguimos con Sí, las velocidades instrumentos? del anemómetro son Sí, importantes. sí, la explico una vez. Hágale. Una modelo que son velocidades. O sea, esto de la velocidad, a mí me parece la velocidad es lo más chiva que puede haber. Es muy bacano. ¿Ustedes están viendo mi foto? La pantalla. Listo. Listo. Esa velocidad es muy importante y se la van a preguntar 100 a 100. 100% seguro que la van a preguntar. ¿Están viendo? Sí. Sí. No te vayan apuntando. Un momento. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y para él es un ejemplo ya exacto, a tu momento. Ah, sí, ya. User disconnected from your channel. Listo. ¿Están viendo la imagen? Sí. Bueno, entonces van atando. Primero algo que llaman la B, BC o BC, BC o BC0, como le quieran Cero, decir. cero. Ah, bueno, 0. Sí. Entonces es la velocidad, el color final de BC, es la velocidad de pérdida con full flaps. O sea, es la velocidad en la que se puede caer el avión. Ajá, Con full flap. con full Con flaps. flaps. Y creo que no es mala configuración de aterrizaje. Y gira y gear down y qué tal es la configuración de aterrizaje. O sea, ahí quiere decir que si voy a Sí. menos de 40, así vaya full Ah. flap, el avión se cae. No, a 40 ya Pérdida, eso es pierde, se pérdida, eso cae, entra en sí. pérdida.
Ese privilegio se lo van a preguntar. Digamos, yo tengo aquí el ejemplo de 172, este malandro es muy bueno. Dice, start speed, flaps up y flaps down. En este caso, mire que si saben como dijimos nosotros, 40. Start speed con flaps down y power up, mire. Pues por eso es el BS1, ¿no? Que es la velocidad mínima con flaps extendido. ¿BS qué? 1. A la S1 es diferente. No, pues estoy diciendo los otros, o sea, la de velocidad mínima con flaps extendido. Ajá, exacto, sí, exactamente. O sea, yo entiendo de la BS1, de la BS0 que diga. Que es velocidad de pérdida con full flaps. Configuración de aterrizaje, sí, eso hacen lo correcto. En configuración de aterrizaje, sí señor, o sea, con landing gear down también. No, esa ya sería la BS1. Bueno, entonces con BS1 con full flaps, en configuración de aterrizaje. O sea, pues está ahí ya, se listo para aterrizar. Sí, entonces la BS1, lo que te dice es... en caso que tengas un retractible, el landing gear abajo y flaps arriba. No, la versión es lo mismo, la velocidad de pérdida, pues en este caso con flaps arriba. Ajá. O sea, sin flaps. Sí, sin flaps. ¿Cuál? A ver, segunda. Sí, velocidad de pérdida, sin flaps. Sí, o sea, flaps arriba, sin flaps. Sí, a ver, este... Ya, vamos por la BG. Sí. Bueno, pero pasa el arco verde en ese caso, ¿no? Ay, bueno. Bueno, esto sí está muy en arco verde. Pero que bueno, entonces para que entiendan, ¿no? Entonces, es como uno le puede colocar un límite así, 40 velocidad de pérdida con flaps, ves uno de velocidad de pérdida sin flaps y comienza el arco verde. El arco verde pues te puede estar, a mí el arco verde me puede decir como que si ya estuviera a punto o me da una referencia más visual sobre las velocidades, entonces bueno, también entender las velocidades como referencia. La BFE, o BFE, como decirla, es la velocidad máxima operativa con flaps extendidos. Correcto. O sea, de ahí es cuando yo vengo, y eso es lo máximo que me va a aguantar el avión. Ajá. Velocidad. Después de FE, usted ya tiene que tener flap cero. Por debajo de FE, ya, o sea, por debajo de FE, se puede colocar flaps. Ajá, ya puedes colocar, no tengo aquí donde está el ejemplo. ¿Dónde está esto? Ah, mira, BFE, flaps 10, 110, flaps 20, 185 y flaps 3, flaps 30, 45. Bueno, entonces la velocidad, la máxima sería entre 110, ¿no? Y más o menos aquí están 110, o sea que hasta 110 puedo extender flaps. Por debajo de 110, ya, o sea, por encima no lo extiendo, por debajo sí lo extiendo. La indicación del arco blanco es sencillo. Apenas pasen el arco, retraen, ¿no? Y van descendiendo en reducción de velocidad. Cuando encienden el arco blanco, extienden flaps. Ajá, exactamente. Es muy bueno aprender a hacerlo de los arcos porque así es mucho más fácil. Mucho más fácil. Y en el examen le pueden decir, bueno, la vez que listo, la velocidad de pérdida con flaps. Y te pueden decir, bueno, ¿y cuál es la de su avión? Entonces, ya tiene que decir, ¿no? Entonces, si quieren, yo tengo este modelo de 133, que fue con el que yo lo hice. Y pues en verdad me hizo más facilito. Dice, ah, que la verdad, bueno, vos tenés manual rapidito. Porque uno obviamente no se aprende casi todo eso de memoria. Porque igual usted con el arco se queda muy fácil. Pues ya compraron la FE, ¿ya la entendieron? Sí. Entonces lo que pasa con la FE, marica, hay pilotos, marica, G250 y extendiendo flas, marica, o sea. En Arbas, marica, en Arbas creo que la F es como de 230. Entonces, 220. Bueno, cuidado con eso y todo, marica, porque es... Y la también en altitud máxima para hacer el flash 20.000 pies y a 30.000 con flash. O sea, no, marica, o sea, no. O sea, eso es imposible. Sí, saqué oso, marica. Ay, todo para que entiendan eso. Pero la verdad, sí, a mí lo que no me gusta es la velocidad es una chima, marica, porque es conocer el avión en sí, marica, sus limitaciones. La primera, que es el final del arco verde, es la velocidad de operación normal del avión. O sea, usted normalmente a crucero, usted lo puede llevar entre 120, 110, 130, 140. Entonces, la velocidad verde o la velocidad
Velocidad. ¿Cómo se dice? ¿Cómo la cabeza? Operacional normal. De operación. Ajá, debe ser velocidad de operación normal, eso es. Lo acabo de decir y más bien, no tiene que la mía. Ese manual de Ibao es para allá, para ese PP, pero es el que las explica todas. Entonces es como el más completo, explica todo, todo. O sea, pero tengo esta referencia. Arco amarillo. El arco amarillo es ya el sobrepaso. No, va, el arco amarillo. Tiene riesgo estructural. Ah, eso, y papi, reina, 5, papi, 5. Reina, 5. Papi, yo recibí mi entrenamiento. 5 para reina, sí, eso es verdad. O sea, si usted pasa, usted come el arco amarillo, lo que pasa es que el avión se puede dañar, es como se daña. Tú puedes operar entre el arco amarillo, pero siempre y cuando tengas condiciones de viento fuerte, ¿no? Bajo tu propia responsabilidad. Ajá. Y no lo puede exceder. No puede exceder. ¿Él tendría la regla de internet? A ver, mira, a mí se me mantiene cuadrando esto. Ahora, marica, qué raya. Ah. Reply. La VNE. La VNE es la velocidad de never exceder. Sí, pero la velocidad de never exceder. Usted pasa esa velocidad, papi, se parte ese avión, pues a tierra, papi, pero no sé por qué no vive. Esa es la velocidad de no exceder. Además, lo que conocemos como Arby, llamamos Mach .80 y hoy 2, creo que se estima. Llamamos aquí, pero en C-232 se puede ver claramente que es 180. Si no, lo vamos al manual, dice BN, Never Exceder, 163. Ah, bueno, aquí es hasta menos, entonces es bueno tener el manual por en el caso de que pasen algo. Se le ha metido 50 en la ciudad. Bueno, puta, marica. ¿Y quién? ¿Qué más? ¿A mí qué más velocidad si me preguntaron? No, a mí en el PP me preguntaron solo esto. Pero en caso de que quieran entender más, o sea, yo me aprendí todo eso porque en el SPP le preguntan a uno ya a otros. O sea, es bueno pensar, mire, todo esto, marica, todo esto de velocidades, todo. Entonces uno aprende lo más importante, marica. O sea, lo que le va a servir a uno como piloto. Pero por ahora, aprender si estás tres bien, estas 1, 2, 3, 4, estas 5 está bien. Y estas son las que me preguntaron esto. Entonces, esta la van a preguntar a la mano. Rotación, no, lo uno no, lo uno es ese, pero también le preguntaron ese PP. Obviamente usted como piloto es aquí la huevo. Tú como piloto viejo, sí. Lo que tienes es un POH, el pilot operation handbook del avión, ¿no? Entonces ahí te dice, por ejemplo, velocidades de despegue, dependiendo de tu peso, performance y toda esa cosa. Ah, por ejemplo. Aquí tú no tienes que... Big Bang ni nada de esa cosa. Sí. Este, ¿cómo se llama? Es el Key Reference Handbook. Otra cosa que se llama el cover rates o el cover rates. Exacto. Que también ayuda a tu dato, o sea, lo que es QRH, POH, Airborne Limitation, marica, todo eso me va a decirme. Luego, si quieren lo mando, o sea, si sale la gente de Twitter, es para hacerle el chemo, es good. Pero si quieran Piper y todo eso, pues ya consiguen sus manualcitos. Que casi no es muy parecido, marica, los aviones limitantes son muy parecidos. Algo de otra velocidad así como importante que sepan para VFR. Eso ya se expresó en el POH, velocidad de maniobra. Ah, pues esa es la VA, maniobra en speed. Ajá. Pero lo principal es en que esas principales aquí, las esenciales. Esas son, sí, son las principales las que les van a preguntar en el examen. Ah, pues en un... cuando me vayan pasando el PP y así, ya vamos viendo. Ya, bueno, entonces quedamos en... Es que nos reviamos del tema, pero ahí seguimos. Quedamos en el anemómetro. Esto por parte del anemómetro. ¿Listo? Listo. Entonces esto es lo que pueden conocer del anemómetro. Ya vieron velocidades. O sea, yo lo primero, cuando aprendí velocidad, yo dije... ¡Ah! Yo coloqué el Vertical Speed Armas. Comenzamos a aprenderme la BSO, cero de armas, la BSO, qué sé, la BNO. ¿Por qué? Pues para uno conocer más suave que uno maneja, entonces eso es bacano conocerlo. Entonces, claro, entonces si quieres buscar de armas y todo, entonces marica, uno va aprendiendo y uno aprende, no, pues ya voy aprendiendo y qué tal es. Entonces, todo esto lo vamos a ver más a fondo cuando estemos viendo las limitaciones de la y el estrecho máximo.
lo que está hecho máximo y creo que lo único que me falta por ver es del avión. Y ya después de otras velocidades. Deberíamos volar a 2A. O sea, después de esta clase teórica vamos a volar, ¿cierto? Pues no hoy, pero vamos a volar. Cerca en 132 a El colocar indicador. en Bueno, el indicador de actitud. Bueno, ¿ustedes están viendo la ¿Eh? imagen? Sí. ¿Están a todas las velocidades? Tal videos, tal No, video. Ah, listo, listo, Milton. Igual Milton ya la, ya Milton ya le da varias clases también. El indicador de actitud. Que... Ah, pero un momento. Aquí está lo que está haciendo, ¿ven? Que todo pitado, como si está todo sencillo. Otro dispositivo similar, de tamaño no muy grande, que suele estar montado, enfrentado al viento relativo, en el borde de ataque o debajo del ala. Lectura, lectura del actímetro, ta, 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 ta. Ah, sí. Ah, bueno, esta otra, ¿no? Por encima de 1000 pies ya este triangulito les va a aparecer lo que significa ya Más de como 10.000 ya pies. más de 1000 pies exactamente. Entonces es como para tener referencia. Bueno, entonces estamos en el Ligero. altitud indicador. Indicador de actitud, hasta el último. Ah, aquí están, vean. Lo acabamos de ver. Este cuadrito nos explica más. Velocidad de no exceder y todo. Eso es bacano. Sí. Indicador de actitud, indicador de actitud. Ese indicador, también llamado horizonte artificial, es un instrumento que muestra la actitud del avión respecto al horizonte. Su función consiste en proporcionar al piloto una referencia inmediata de la posición del avión en la breve profundidad. A la vez, si va de derecha a izquierda, de profundidad de arriba abajo, si no estoy mal. No es al revés. Sí, No, está bien, sí, no. está bien, está bien. Es decir, si está inclinada lateral, con el morro hacia arriba o abajo, o ambas cosas. Con respecto al horizonte, la incorporación del horizonte artificial a los aviones ha sido fundamental para permitir, bueno, eso ya es como que ya pura chicha. Pero si lo que, digamos, usted le puede Está decir, lo que bueno, dice para ahí arriba. que Este instrumento opera. Giroscopio. este instrumento Exacto. opera en base a una propiedad giroscópica, bueno, eso es importante, concretamente la rigidez. Es fácil lo que decía Jara a la hora. Sí, señor. Bueno, prácticamente el indicador de la actitud, como es o sea, le proporciona al piloto su posición con respecto a la difusa, su posición de la vez, cabeza. Haciendo la Exactamente. hora de banqueo. Ah, exactamente. Ahorita vamos a ver cómo leerlo, porque a veces nosotros volamos y no sabemos ni cómo leerlo. Pero por Piloto ejemplo, privado mire no pasa que. de 20 grados de alabeo, ¿no? Tener en cuenta. Ahí, bueno, aquí. Sí. Bueno, entonces para que vean arriba aparecen como unas rayitas, ¿no? Entonces cada una significa 5. Y la que es más gruesita significa 10. Si no suma el 5, 10, 20, No, 30, son 60. 10, No, va de 10 en 20, 10. 30. 60 y 90. Ajá. Ah. Así lo pensaba que era. Es que como yo la necesito chiquitita, entonces pensaba que era así. Las Entonces, primeras, las dos primeras son de 10. Exacto, o sea, la veo de 10 y las Ajá. verticales iban de 5. 5 Entonces es es. muy, muy importante, ¿no? Pues para que ustedes sepan a cuánto están alabeando, ¿no? ¿A cuánto Tener en estamos cuenta la alabeando? velocidad. Póngale. Sí. O sea, Por ejemplo, uno. si usted maneja un 3 y 0, ¿dónde vamos a ir? No, manera. Si el 3 y 0 con forma de 3 y 0 de 2 minutos a 3 grados por segundo. Entonces, solamente lo van a mantener en el primer ranguito. O menos del primer ranguito, ¿entiendes? Lo que les digo, piloto privado De no pasa de 30. 20 grados. Ajá. Para vuelo FE. Pasa de 20 grados de alabeo. Bueno, entonces ya eso lo indicador de actitud de ahí, ¿cierto? Es como lo más importante y cómo saber
Vamos a leerlo, mira, vuelve recto nivelado en el centro, la toma las alas a nivel. Tener en cuenta el compensador en tierra. Que no debe estar ni arriba ni por debajo del horizonte. El calibrador. Ajá, bueno, sí, exactamente. El ascenso es azul, el ascenso es de marrón, ya sabemos. Y el altímetro. Pero también tener en cuenta los grados de. ¿De qué? De elevación del avión, de morro del avión, ¿cuántos grados hacia arriba? Exacto. Porque el altímetro. Bueno, les digo la. ¿Hablamos del altímetro o eso que ustedes es más fácil saber? No, prácticamente el altímetro es el que indica al piloto su altitud con respecto al nivel del mar, ¿no? Una cosa es altitud y otra. Una cosa es altitud y otra es altura, ¿no? Vuelve de 0, digamos, en un instrumento así, el 302 es de 0 a 9, pues si se quita el triangulito, es pues, superior a 10.000 pies. ¿Qué diferencia entre altitud y ¿qué altura? Altitud, bueno, diferencia entre altitud y altura. Altitud es con respecto al nivel del mar. Cancelo. Y altura es con respecto a gel, es decir, above, ground level, con respecto al nivel de la tierra. Vale. Es como bar y radio, que ustedes confunden cuál es bar y cuál es radio. Bar es altitud con respecto al nivel del mar y radio es a altura. Respecto al nivel de la tierra. Yo, por ejemplo, tú tienes en una carta, vamos a decir, saliendo de un aeropuerto, tienes un obstáculo adelante que te dice 2500 pies main sea level y 1450 above ground level. Ajá. Entonces, tú tienes, si tú estás a 2000 pies, pero tienes referencia con el terreno, tú sabes que si estás main sea level, 2000 pies main sea level, tu QNH ya configurado y tal, sabes que estás bien. Ahora, si estás por debajo, tienes que tener en cuenta el above ground level, ¿no? Por eso es que siempre es el barómetro siempre es más grande que el radio. Ajá. Y los radioaltímetros son como unas cajas que vienen en la vaina de todas las necesitas ahí. El radioaltímetro es diferente, sí. Bueno, listo. Entonces, por una parte, el altímetro ya queda, diferencia altitud y altura. ¿Copia? Seguimos en el CISPAC. Tour coordinator. Tour coordinator. Tour coordinator también se le conoce como bastón bola en algunos aviones, ¿no? Que le dicen así. Coordinador de aéreo. El viejo salió. ¿Qué pasa? Dijo el coordinador de viraje, bastón y bola, que es lo mismo. Ese es el que me dice si voy patinado o... No, pues que es agro, no sé bien explicarlo, pero lo que es el tour con dinero es como que te da una referencia visual sobre el alabeo, el alabeo. ¿El giro coordinado o no? El cabeceo, no, el cabeceo. No, el alabeo del avión. El giro coordinado. El avión, sí, el alabeo del avión y que el giro sea coordinado. O sea, yo estoy en simulador aquí en Cali, ¿no? Y yo como que todo feliz ahí en simulador, ahí en simulador de la escuela de visión del Pacífico. Y yo voy a dar mi 3-0, ¿no? Y que 3-0 por derecha. Ah, bueno. Entonces comencé, ¿no? Y yo comencé a girar el joystick, bueno, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, a los mandos, pues, hacia el lado. Y mi mamá me dice, bueno, métale pedal. Y yo como que, ¿qué? Claro, usted tiene que tener centrado la bola siempre en el centro. Entonces para hacer un giro perfecto, a 3 grados por segundo, creo que dejaron. La ola la tiene que tener centrada. Y si ve que dice dos minutos ahí. Si usted mantiene ese ángulo en L o en R, 3 grados por segundo, la ola alineada, en 2 minutos va a dar una vuelta completa a lo que se llama el 360. En 1.280. Y en 1.280, exactamente como se lee. Entonces, 3-0. 3-0 que hay que conformar. A mí me lo preguntaron. Ah, bueno, 3-0 de 2 minutos a 3 grados por segundo. Entonces, listo, ya, fin. Sí, ¿a cuántos grados por segundo? A 3. 3 grados por segundo. Sí, exactamente. Y esto, bueno, para que sepan ahí, no pitch information. ¿Saben qué es el pitch trim, no? Es como si ¿cómo se llama eso? El alabeo, bueno, el cabeceo. ¿Es el qué? ¿Cómo se le llama eso, hombre? El pitch trim.
El trim. Claro, pues sí, el pistrim, lo que usted sube y baja, que usted le da, bueno, pistrim 0.7, eso es lo que, o sea, que él no me está dando aquí información de esto, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, el pistrim es en el, ¿cómo se llama? En la... Pero es que el pistrim, yo sé... En el estabilizador. Del estabilizador. Es en el estabilizador, es que me volví la, el estabilizador. Eso, ¿para qué sirve? Si el avión va muy pesado, lo que hace es que lo colocan, creo que en... Que en up o en down, bueno, lo que hace que lo en down eso, que lo que hace que los controles sean más fácil y el avión se le ve más fácil cuando está desde muy pesado. Desde que ustedes despeguen, ustedes miran qué gradiente tiene el avión, si tienen que compensar hacia arriba o hacia abajo. Ajá, exactamente, sí. Que aflojen la presión de los mandos y ya está. Ajá, claro. Para que usted siente lo mando un peso antes de la marica, ¿cómo lo, o sea, cómo lo va a subir un avión así, tal, que bueno, entonces usted le mete pristine y lo que hace es que lo están suavizando y relajando. O sea, le da carga al avión, o sea, que el mismo avión haga su trabajo. Turco, ¿no es el indicador de dirección? Perfecto. Listo. ¿Con cuál seguimos? Indicador de dirección. Aquí está. Bueno, indicador de dirección es como una brújula, ¿verdad? Que la lectura de su dirección. Esto es con norte magnético, ¿no? No, sí. Norte geográfico. Hay dos tipos de norte, ¿no? Hay dos tipos de norte, el magnético y el geográfico. Explica la diferencia. El magnético es el... Es el norte magnético es el que... Es el que se da... Hacia los polos. Eso es. El norte magnético, o sea... Se da hacia los polos. O sea, el norte magnético siempre hace los polos, digamos así. ¿Entiendes? Y el norte geográfico es el que... Ah, pues. Norte geográfico. Ahorita que lo expliqué, déjalo porque yo lo sé así como así. El norte geográfico es que nosotros conocemos, digamos, como que está en un punto de la Tierra, marico. O sea, ¿se me entiende? Es diferente. El norte magnético. Hagan de cuenta, venga, tú ponte una imagen de un mapa y Arango. ¿Qué? Ponte una imagen de un mapa a escala ahí. El norte magnético viene siendo que si mi sur es hacia arriba, hacia abajo, entonces el magnético es al contrario. Un mapa mundial. Sí, mapuche. Negativo, o sea. Bueno, mapa mundi. Eso. Ponte. Mira. Sabemos que los polos son polo sur y polo norte, ¿cierto? Polo sur y polo norte, sí. ¿Qué pasa? La Tierra... La rotación de la Tierra no es sobre su propio eje así vertical, es inclinada. 15 grados. Exactamente. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, estamos volando un norte magnético y tú te estarías desplazando sobre el globo, como quien dice, diagonal, sí, perpendicular. Y lo mismo hacia el sur. Tú estás volando hacia el norte magnético, estás volando hacia los polos, diagonal. El norte geográfico es tu norte vertical derecho. El norte geográfico lo conocemos como este, digamos así. Esto es norte. Haga una cruz. Ponte en diagonal. Eso. Ese es el norte, la Tierra, o sea, el geográfico. Y el otro es, váyase desde la punta derecha a la punta. De la punta superior derecha a la punta inferior izquierda. Eso. Eso sería el norte magnético. Bueno, sí. Entonces, como dos tipos de norte, ¿no? Entonces, es como complicado. Pero sí entendía. Sí. También algo que llaman las líneas isogónicas y las líneas agónicas, pero eso explica que es algo complicado también. ¿Vos ya las viste, Jaro? ¿Cuál? Las isogónicas. Las agónicas, ¿sí ya las viste? Sí, están expresadas en la carta. Por eso te dice, por ejemplo, quítale al whisky tantos grados. Ajá, por el true course, sí. ¿No? Por el norte magnético, entonces ahí está tu true course verdadero. Se llama la línea agónica y la isogónica. Son como correcciones que se hacen debido a las corrientes de viento que pasan por ese sector. En Colombia creo que pasa una o dos líneas agónicas y isogónicas. Entonces uno puede buscar por internet y las encuentra fácilmente. Yo las vi en la escuela, pues ya ahorita momento no me acuerdo. Se pejaron y los puede explicar bien.
Ah, no me deja cambiar, estamos con el variómetro. No, pero ¿dónde hay que aprender los nombres técnicos, no? Bueno, sí, lo más fácil es que la variómetro es el que indica cuánto se está ascendiendo y descendiendo por minuto. FPM. Feet per mind. La altura es muy fácil, hacia arriba se asciende, hacia abajo se desciende. En el cero es vuelo nivelado y estabilizado. Hay una cosa con el indicador de dirección. Antes de siempre en tierra, compensen el indicador de dirección con el compás magnético. Ah, Sí, ese porque trabajo. normalmente, Es como normalmente eso es decirle. lo que falla cuando uno hace un ploteo. Usted saca los Cuando rumbos ajá, y sí, los a mí rumbos no ya lo es. llevan exactamente a donde es. Ajá, tiene que aliarlo con el norte magnético, exactamente. Entonces uno lo debe en el simulador y ya. Con el avión real se hace con una brújula, Pues algo uno así. utiliza la brújula de tomos que tiene el avión. O Sí, sea, sí. yo la Pero usted cerna, no puso en yo el. lo, Sí. lo el rumbo lo coloco sobre la brújula cuando estoy en pista. Ajá. ¿O no han visto los árboles que hacen que le bajan una cosa de arriba que es como una brújula? Sí, Es como lo que que hacen está para en ver el si. centro. Ajá, que están todo el norte y que lo que está dando en la vision display. Está bien, igual eso ya es como navegación satelital, ¿no? Y que si eres ese. Y todo satelitalmente que casi nunca vaya, pero obviamente uno normalmente lo rectifica con la brújula. Porque obviamente esas cosas satelitales pueden fallar. Pero nunca va a fallar una brújulita, papi, no, eso nunca va a fallar. Por eso siempre vuelen A con no ser cautela. de que pase por un sitio de alto magnetismo. Ah, sí, verdad. O sea, como el triángulo Bueno, de las Bermudas. eso no existe, es por mal navegación. Ay. Listo. Entonces, esto aquí en instrumentos. ¿Quieren ver espacios aéreos? ¿Qué es lo más harto? ¿O dejamos para después y vemos? Ah, Sí, y vámonos. vemos. No, pues que Bueno, espacios yo aéreos, los no. dejo hasta acá. Sí, yo también.